Más recorridos, Javier Salazar nos dice qué pasó con la temporada de tiro práctico. Ellos están todo el tiempo activos, o sea, siempre hay actividades, siempre tienen eventos. Y Javier Salazar nos cuenta cómo fue el último. 50 deportistas que representaron a varias provincias del país compitieron en la Copa Navideña de Tiro Práctico, donde hubo 7 pistas y 150 tiros. Pero lo más importante de este certamen deportivo fue la fiesta que organizaron los directivos del Club Guayas a los niños que viven en los alrededores de la infraestructura deportiva. 2021, el equipo ecuatoriano se prepara para el Campeonato Mundial en Indonesia, el Panamericano, que va a ser en el mes de marzo en Estados Unidos. Esos son los dos grandes compromisos. Y obviamente el Internacional Clásico de la ciudad de Guayaquil en el primer fin de semana del mes de julio por la festividad. Esos son los tres grandes eventos. Nuevos adeptos se entusiasman en aprender este deporte extremo y de mucha adrenalina. El múltiple campeón, Galo Moreira, les enseña los fundamentos básicos. Pese a las adversidades, porque son armas de fuego, con municiones reales. Un poco delicado el tema en cuestiones de permiso y venta de munición, pero ahí lo vamos haciendo. Es un deporte, sí, donde combinamos la precisión y la velocidad, así que es bastante interesante. Javier Salazar, TC Deportes.